Boa noite! Mendoza os recebe na Vindimia! Bem-vindos! Welcome to Mendoza! We hope you enjoy this magical night. Benvenuti! Buonanotte e grazie per visitare la nostra Mendoza! Merci! Allora en francese, bienvenuti alla Fête Nationale de la Vendange! Très bonne nuit! Notre partie maximale alors, enchanté! Cerca de 20.000 personas ya están poblando este mítico teatro griego Fran Romero Day, que se vuelve a iluminar después de un año. También, como parte de la tradición de las fiestas de la Vendimia, le damos la bienvenida a las miles de personas que ocupan los cerros. El público se multiplica gracias a la señal única de Canal Acequia que permite seguir esta fiesta a través de la televisión y sitios web de todo el planeta. Como lo hacemos cada año, queremos agradecer la presencia de todas las reinas invitadas, nacionales y provinciales. Su presencia remarca la relevancia internacional de nuestra fiesta de la Vendimia. Por supuesto, también le damos el más cálido de los recibimientos a ellas, que son parte de la historia de la fiesta de la Vendimia y de Mendoza. Bienvenidas, reinas y virreinas nacionales y soberanas departamentales, mandato cumplido. Y por supuesto, el aplauso para todas ellas, ¿no? Para nuestras reinas por siempre. Nadie ama lo que no conoce, por eso les proponemos hacer un poquito de historia de nuestra fiesta. Si bien el primer antecedente data de allá del año 1913, fue en el año 1936 cuando nació oficialmente nuestra fiesta nacional de la Vendimia. Mendoza comenzaba a transitar un largo e intenso camino lleno de tradiciones, hechos versos, música, danzas y cajas lumínicas. Este maravilloso sistema escenográfico que hoy convive con las pantallas LED y que es patrimonio de los mendocinos. El teatro griego Frank Romero Day es el mismo lugar que desde 1963 alberga a la fiesta de la Vendimia, con cientos de artistas mendocinos que muestran cada año su pasión y su talento. Ellos ya están listos. Que se sienta fuerte el aplauso de quienes Puebla en este teatro. Queremos que el planeta se entere de lo que está pasando en Mendoza. A través del hashtag Vendimia2024 podrán compartir por todas sus redes sociales la alegría y emoción que estamos viviendo en esta fiesta. Los invitamos a que suban fotos, videos, comentarios, como ya lo vienen haciendo amigos de todo el mundo. Invitamos a los visitantes y a los mendocinos a mostrar por las redes las bellezas de nuestra tierra, que durante todo el año cuenta con una oferta turístico-cultural. Y no se olviden de etiquetar a las redes de cultura, turismo y el gobierno de Mendoza. Bueno, ustedes saben que Mendoza es un destino elegido por millones, turistas nacionales, turistas internacionales. Por este motivo, la Fiesta Nacional de la Vendimia, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los espectáculos más importantes del mundo. También queremos contarle que la Vendimia es una fiesta inclusiva. Por eso, saludamos a quienes la siguen por televisión y aquí, en el Teatro Griego, a través de los intérpretes en lenguas de señas. En este mismo escenario se presentarán muchos de nuestros talentos locales reconocidos a nivel nacional e internacional. Llegó el momento de recibir a las soberanas departamentales. Llegan de cada rincón de nuestra provincia. Son las 18 mujeres que representan los sueños de cada una de sus comunas. Y comenzamos por el este de la provincia, Santa Rosa. Agostina González, un fuerte aplauso para recibirla. Nos quedamos cerquita en el este, desde Junín, Liz Claribel Villegas. Nos vamos al portal de Mendoza, a La Paz,
que nos trae a Virginia Estefanía Beneite. Nos venimos más cerca al departamento Las Heras. Sasha Aye Ali. Nos vamos a una de las postales más virales de los últimos años, cuando salimos del túnel y nos encontramos con el majestuoso dique Potrerillos. Nos vamos a Luján de Cuyo. Bienvenida, Julieta Bosquet. San Carlos sueña y ese sueño tiene nombre y apellido. Rocío Belén Neila del Pino. Y desde San Martín llega Candela Díaz Magistretti. Que siga ese fuerte aplauso para todas las representantes al Cetro Vendimial. Y Rivadavia también tiene su gente por acá. Florencia Lagos, bienvenida. Y ella llega del norte, donde ya ha llegado el agua. La Valle, con Paloma Eugenia Oro. Viajamos al sur de la provincia de Mendoza, como cada año que vamos a la fiesta de la ganadería. De General Alvear llega Anabel Yanela Ríos. Seguimos viajando a través de la geografía de nuestra provincia y hacemos el camino de la carrera, uno de los caminos más maravillosos que tiene esta tierra. Nos vamos a Tupungato y la recibimos a Valentina Ortiz. Cuna del vino y del olivo, cuna de Gioli Gargantini, Maipú. Y con él, Brunella Puga. Desde el sur de la provincia, sus paisajes naturales son inmensos. Malargüe, Candela Carricondo Checonato. Es tierra del sol, ciudad que caminamos a diario. Ciudad de Mendoza, Agostina, Yasmín, Sahua Carrión. Es la tierra de la tonada, surcada por el cordón del plata, Tunuyán, con Isis Guillén Godoy. Pensamos en dique Los Reyunos, en el Valle Grande, en el Atuel, Niño de Sueños, para decir que vamos a San Rafael. Y su reina, María Sol Indiveri García. Desde este lugar, el camino va a ser cortito, va a ser rápido, pero al llegar nos vamos a encontrar con sitios patrimoniales, con una tierra de artistas, de bodegas emblemáticas, de festivales y de una agenda cultural increíble. Nos vamos al departamento de Godoy Cruz. Mercedes Sosa habita las venas de este departamento y con ella todo el cancionero cuyano. Guaymallén, Angelina, Franco, Leiva. ¡Qué hermosa noche! Los vemos desde acá, es una maravillosa ocasión para estar todos juntos y poder hacer una elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, la representante 2024. Queremos nuevamente darles la bienvenida. Vendimia es símbolo de trabajo emprendido, pero el sentimiento es de fiesta. Así que brindemos un fuerte aplauso, si les parece bien, desde los cerros hasta las gradas, a estas hermosas 18 soberanas. La pregunta que nos hacemos todos, ¿desde dónde llegará la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2024? ¿Será del sur? ¿Será del este? ¿Será del Valle de Uco?
será del norte. ¿Qué dice el Fran Romero Day? Se expresa el gigante de piedra del Parque General San Martín. Vamos a ver, hay carteles esta noche, hay lucecitas también, hay carteles LED. ¿Pueden levantarlos en este momento? Así desde este lugar nosotros también podemos sentir el apoyo que le están dando a cada una de las candidatas. Imaginamos que a esta hora los cerros ya tienen reina, pero ¿quién será la reina nacional de la Vendimia 2024 esta noche? ¿Qué dicen ustedes? Que la emoción no se corte. Hay gente de Luján, hay gente de San Martín, de San Carlos. Los cerros están más vivos que nunca. Estamos en Vendimia. Y estamos a punto de empezar a celebrar el cumpleaños de Mendoza. 463 años para Mendoza y para quien vivimos por ella. Por eso, hoy, en el aniversario de Mendoza, este otro aplauso que sale del corazón de la mendocinidad para Mendoza. Hoy se cumple un aniversario más. 463 años para nuestra querida ciudad de Mendoza. El aplauso. ¿Dónde está la gente de la capital, de la ciudad de Mendoza, que viene a acompañar también a su reina? A partir de este momento, les damos la bienvenida a los amigos de todo el país que nos ven a través de la televisión pública, a los del norte, a los del sur, el este, el oeste. Mendoza les regala su fiesta nacional de la vendimia. Vamos a recibir a una mujer mendocina que nos representó durante todo el año, llevando siempre una sonrisa inmensa y convicción y amor por nuestra provincia. Llega desde Tupungato, es la virreina nacional de la vendimia, Yemina Navarro. Bienvenida. Por supuesto, ahora con un profundo agradecimiento, con un profundo aplauso, porque esta es ya su única y última noche de reinado. A ella, que vino de La Paz, a la reina nacional de la Vendimia 2023, el aplauso para nuestra Ana Laura Verde. Yo, Yemina Navarro, virreina nacional de la vendimia, te nombro Mendoza la Grande, testimonio de nuestro amor incondicional. Yo, Ana Laura Verde, reina nacional de la vendimia 2023, los invito a vivir nuestra fiesta, patrimonio de nuestro pueblo, y a descubrir la identidad que nos corona en la historia y en el futuro.
¡Feliz vendimia! ¡Salud! Siempre. Invitamos a las soberanas a dirigirse a su lugar de honor para comenzar a vivir nuestra fiesta grande. Les brindamos un fuerte aplauso a todas estas mujeres mendocinas. Señoras y señores, se respira en el aire. Seguramente ustedes también lo sienten. El teatro griego Frank Romero Day palpita con una nueva fiesta nacional de la vendimia. Todos los que hacen coronados de historia y futuro ya están listos. Este gran equipo formado por cientos de personas está trabajando en la fiesta desde hace muchísimo tiempo, dejando todo de sí para que la Fiesta Nacional de la Vendimia siga siendo un espectáculo único a nivel mundial, lleno de talento, pasión y emoción. Esa misma pasión es la que sentimos cada uno de los hijos de esta tierra cuando hablamos de vendimia, cuando escuchamos los acordes del canto a Mendoza o cuando sabemos que se acerca esta fecha en la que se rinde tributo al trabajo por esta Mendoza llena de esperanzas. Queridos amigos, nos estamos acercando al momento que todos hemos esperado durante el último año. Nosotros estamos listos. Nuestro director ya está listo para comenzar esta fiesta. Y ustedes, si prendemos los celulares, nos dan el índice de que ustedes ya están listos para comenzar a ver el espectáculo. Que se llene de esas pequeñas luces, los cerros, el teatro griego, para decir que comience la fiesta. Ahora sí, señoras y señores, coronados de historia y futuro. ¡Salud, Mendoza! ¡Feliz vendimia!
Mendoza la Grande, tierra de paisajes y corazones que inspiran, vocación de belleza en su sangre agua. Mendoza, madre de hombres y mujeres que no duermen en el desvelo de los sueños. Con siestas de viento sonda, caprichos de un nuevo amor, por el parque los domingos y en la plaza el ruiseñor, rumor en las alamedas que rodean al canal, y un ansia que se hace fuerte por vivir este lugar. Las ruinas de San Francisco y el cabildo que no está indican el sitio cuar de donde nació mi ciudad. Me inclino en techos de caña y adobes para trepar. Hay que ser un centinela para poderte cuidar. Mendoza, cama de niña, y así te miré. Mendoza la Grande, inspiración de vendimias. Pedro, el niño de los pies de acequia y barro en las manos, creció. Se convirtió en un gran artista. Desde tiempos primigenios, la humanidad ha buscado sin descanso la belleza. La orfebrería es el arte antiquísimo de labrar metales preciosos como el oro y otros elementos para obtener una pieza deslumbrante. Unos golpes por aquí, otros golpes por allá y... ¡No! No se entiende nada. A ver, ¡fuego para que ocurra la magia! Ahora estos metales son... ¡Son... ¡un desastre! ¿Qué voy a hacer ahora? Esta es la historia de Pedro el Orfebre, a quien un día el pueblo le encomendó la inmensa tarea de reunir su esencia para crear una obra y decidir quién era digno de ella. Debo cumplir con el pedido. El pueblo es muy exigente. Una obra digna, algo que lo represente. ¿Y qué será? ¿Un cóndor? ¿Un sol? ¿Un racimo de uva? No sé qué esperan de mí. La vida está hecha de infinitos intentos. Pedro lo sabe en lo profundo de su corazón. Thank you.
Yo soy el peregrino de las almas en busca de la verdad. Soy el desvelo. Soy la noche inacabada. Por mis venas corren las respuestas a las preguntas de hoy y de ayer. Yo no duermo nunca. Soy el insomnio. Yo soy todos los caminos posibles. Soy la balanza donde la humanidad intenta decidir. Soy la duda, la cobardía y el coraje. Yo soy la ausencia de certezas. Soy la incertidumbre. Yo soy el aliento casi imperceptible que enciende las almas. Soy la idea lista para hacer acción. Soy el cauce de todo lo posible. Soy quien habita en los corazones. Soy la inspiración. Pedro, no te duermas. Uy, no doy más de cansancio. Así no puedo pensar. Déjame, insomnio, déjame en paz. Busca, Pedro, sin descanso la verdad. Quiero decirte que tal vez lo estés haciendo muy bien. ¿O no? Quizás debas utilizar estas piedras preciosas. O mejor aquellas. O no lo sé. Me mareas. No me estás ayudando mucho, que digamos. Vence todas las dudas, Pedro, y avanza. Pero, ¿quiénes son ustedes? Tranquilo, Pedro. No dudes ni te agotes. Y recuerda que solo nada puedes. Lo que pasa es que no puedo darle el gusto a todos. La gente es muy exigente. Quieren que realice una obra, que fabrique algo que los represente. Quieren sentirse identificados. Escucha bien lo que tengo para decirte. Si deseas que tu gente se identifique con la obra que te ha encomendado, busca la materia prima en el lugar correcto. Suma otras manos, otros sueños, otras miradas. Vuelve a ser aquel pequeño que jugaba entre surcos de oro y plata y espalderos de amaneceres. Construye. Deconstruye, Pedro. Recupera la alegría. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. No me hables con acertijos. Pero, mujer, ¿a dónde te has metido? Busca. Escucha el mensaje claro del agua que todo lo sabe. El agua y la perseverancia. Toda forma de vida se originó en el agua, elemento esencial del gran vientre de la tierra. Agua que repite mensajes de libertad. Agua que sortea las piedras del camino.
agua que crece los sueños verdes del paisaje. La naturaleza nos atraviesa y nuestro pasado huarpe nos llama a una vida en equilibrio.
tienen movimiento. Que todos los hijos sacien el hambre de pan, de alegría y de movimiento. Por más que la lucha se ha puesto dura, el don de la tierra hoy te traemos. Semillas de un surco de agua pura, y todo en tu obra será perfecto. Se siente en el suelo que estamos vivos, se siente en el suelo que estamos vivos, se siente en el suelo que estamos vivos. Pedro, ven. Madre Inspiración, no sé cómo seguir. La duda es parte del aprendizaje. Atrévete a equivocarte y aprende de tus errores. Pedro, sígueme. Pero, ¿hacia dónde vamos? Mira al horizonte. ¿Qué ves, Pedro? Veo las montañas, la blanca eternidad, el vuelo y la lealtad del cóndor. Pedro, mira con los ojos del corazón. Esas montañas fueron atravesadas por el desvelo de un hombre que buscaba la libertad. ¿Ves ahora la belleza? La belleza de la libertad no admite dudas. ¿Es usted general? Sí, soy yo. Traigo mi experiencia en fundición, en estrategia y liderazgo. Tengo gran resistencia y no me tiembla el pulso para nada. Vengo a ponerme al servicio de la gran obra. Pero, mi general, ¿cómo usted va a ser un ayudante?
todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por su país. Y mi objetivo no ha sido otro que el bien y la felicidad de la patria. Este hombre sabe luchar y vencer las incertidumbres para llevarnos a la libertad. Amanece su rojo Malbec sobre las viñas. Por un momento, Pedro se olvida de la tarea encomendada. Una caricia de manos laboriosas lo acuna dulcemente y le trae recuerdos. El surco, la frente sudorosa, el hermano viñatero custodio del fruto. El vino es patrimonio de todos. Y así se festejaba, entre bailes y romance de pañuelos. Tacho de esperanza, mi padre en el camellón, caminando surco adentro con su rostro de sudor, y yo luciendo en la hilera mi oficio de graneador. Don Pascual, tráigase el carro pa' acá. Se le apagó la mula. Pa' mí que usted se le apagaba por su trabajo. Si es más consentida. Bueno, bueno, que se abre la vendimia nomás. También llevo en mi memoria y lo recuerdo con emoción, donde termina la hilera, callejón de tierra blanca, se formaba la vendimia al terminar la jornada. Con sarmiento y hojas verdes hacíamos la corona, se elegía la
guapa, la que más tacho llenaba. Y que se baile una cueca que a capela la cantaba. ¡Tan linda la fiesta, che! Resultó guapa la moza. 80 tachos salidos. Le ha ganado al Pancho Don Pepe y no sé a cuánto más. ¡A festejar se ha dicho! ¡Compadre, vaya afinando la guitarra para el gato! También afinemos la garganta con un moscato. Compadre, cántese un gato. Vaya afinando muy bien su voz. Hay que cantar entonado, un gatito decidor. Con un virito moscato le viene bien al cantor. Yo la bailaré descalzo, pantalón arremangado, camisa llena de mosto, cosechero enamorado. Inventaré una mudanza al estilo vinculado. ¿Ve? ¿Y el carro? No sé, si ahí mismito estaba, con mis propios ojos los vi. Resulta atrevida la mula y su consentía. ¡Viva la fiesta mula! Sufre mi corazón, miro tu carita. Sufre mi corazón, miro tu carita. Cálmame este dolor, niña chiquitita. Cálmame este dolor, mi niña bonita. Sepa niña bonita, cuidado Cuyanita con tu sonrisa, cuidado Cuyanita con tu boquita. Todo mi amor robaste, mi chapequita. Pedro, vuelve al presente. Y Pedro se encontró en una Mendoza nueva. Vio cómo el racimo resucitaba en vino. La alegría fermentaba en los toneles y la melesca era un brindis en la mesa familiar. Toda una generación de vinos haciendo feliz al pueblo. Vino de ayer, vino de hoy y de siempre. Thank you.
Una Mendoza como la de hoy solo es posible a partir de la suma de voluntad y trabajo. Siempre ha sido esta una tierra capaz de abrigar en un solo abrazo a todos los habitantes de buena voluntad. Baila la samba con el corazón, enamorada de las guitarras, del bombo y bandoneón. Enamorada de las guitarras, del bombo y bandoneón. Me gustaría bailar con ella, pero tocando no puedo, señor. Tal vez más luego de esta samba samba, samba de amor sin igual. Baila bailarina roja flor del carnaval, me quema su manera de bailar. Baila bailarina que la noche ya se va, en llamas por su modo de bailar. Los viejos sentados, los changos se juntan pa' verlos bailar, pero sus ojos solo retozan cuando me ven cantar. Pero sus ojos solo retozan cuando me ven cantar. Sabe que la miro, sabe que la quiero, que por ella canto con toda mi voz. Paloma me dice adiós, adiós.
que la noche ya se va, en llamas por su modo de chacarera, color y acento de pueblo, de caminos llovidos como la piel de los vientos. Color de sol escarchado sobre las calles de tierra, con olor acamparado bajo un rocío de estrellas. Chacarera, color de nube en tinaja, de los patios guitarreados de la noche a la alborada. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Anciana, de pintores de la vida, de leyendas y nostalgias y de llantos escondida. Color de rancho tapera, de rastros que no regresan, como el río va buscando el canto de la sirena. Tiene color y armonía de los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Cuando el vino toma cuerpo, la belleza se hace brindis. Farol es un fogón. Ya se escuchan los pasos de Mendoza la Grande. La noche en Mendoza es pasión y te enamora. Insomnio, Mendoza es vida. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
hijos de los sueños, habitantes de la esperanza. La esperanza. El futuro es pura incertidumbre y provoca un doloroso desvelo. Sin embargo, no debo bajar los brazos. El pesimismo busca derrotarme. Pero voy a confiar en la semilla nueva. Miro a los niños y a los jóvenes y sé que somos responsables de lo que amamos. Las historias son historias, nada más. La tempestad no arrasa con los sueños de la solidaridad. A pesar de su esfuerzo, un oscuro desaliento empaña los ojos de Pedro y le susurra al oído. Sin vid no hay vino. Sin vino no hay alegría. Pedro mira sus manos que habían comenzado a desaparecer. ¿Qué sentido tenía su obra sin alegría ni vendimia? Las dudas caen como piedras que amenazan mi trabajo. Ha caído la helada sobre mis ideas con su manto inerte. Estoy más confundido que al principio. No logro decidir cuál es la esencia de mi pueblo. No sé darle forma a la obra que me piden. Yo creo que la esencia está en el pasado. O mejor dicho, en el presente. Yo creo que debes seguir despierto, buscando esa esencia de día y de noche. Como el labriego de este pueblo que a pesar de las adversidades lucha por su tierra. Como el racimo de uva sigue su camino hacia su destino de copa. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. En la ternura del agua que corre, me
me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. ¿Conoces la fuerza que impulsa a tu gente a seguir? ¿Sabes acaso quién cuida de tu pueblo en las noches de desvelo, cuando todo parece perdido? ¿Has visto el rostro de quien escucha a los que imploran? Pedro, debes saber que este pueblo, por herencia, sabe poner pecho y espalda a las dificultades. Tiene un mandato de fortaleza ante las caídas. Este pueblo posee una luz llamada fe, y con ella disipa la oscuridad de la desesperanza. Virgen de la Carrodilla, esto.
somos pasado y presente. Tenemos un mismo origen. Somos un racimo en un mar de diferencias. Tenemos vocación de esperanza. Somos alabanza viva de nuestra propia creación. Peregrinos de un futuro que nos interpela y espera nuestra respuesta. El pueblo todo es digno de portarla.